tenía eso preparado, no tenía eso preparado, cosa la va, hombre. Mira, mira, mira. Una zapatilla una buena, Anda, 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 anda. Quieta. Quieta. Quieta, la tela. Ahora está buena. La primera. Una varita buena, ¿eh? Thank you.
comida buena. A ver, para allá, ¿me copia? La bufanda, que te quita mucho ruano. Bufanda es buena, pero es mala. Porque a esto entra todo el pescado chico, grande, de todo tipo. Entonces hay que estar seleccionando. Así que eso lo ha tirado, bueno, ha tirado ya la tira, pero eso no se puede coger.
Bueno, vamos a cambiarnos de sitio, ¿eh? Y les voy a enseñar cómo hago la maniobra para, sin tener que levantar el rezón. Así tenemos el rezón en la proa, como es natural. Entonces le doy un poquito para atrás para separar la boya del barco. Ahí. Entonces ahora giro hacia el lado izquierdo de la boya, le damos para adelante, pom, 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 pom. Está moviendo. Está moviendo. Ponemos aquí y ya simplemente tira para adelante, vamos tirando para adelante y la boya, como está moviendo, es la que levanta el rezón. Así que esta es la manera más cómoda, más fácil y sin esfuerzo ninguno. Estamos aquí, vamos a dar un potalazo ahí en esta parte de aquí de la zona esta de la boya verde. Y a ver qué pasa. Tenemos la boya. Bueno,
Gracias. Vamos a cambiar de aparejo, porque ya este aparejo ya que hemos estado ahí sacando antes está muy castigado ya, ¿eh? No me atrevo yo a, no me quiero exponer que coja una buena pieza y rompa, ya que he sacado ahí varias capturas y quiera que no, el aparejo se debilita. Entonces vamos a asegurar con uno nuevo antes que ocurra lo que no queremos. ¿Sí? Venga, pues vamos al lío. Pues hemos sustituido el aparejo nuevo, ¿eh? Ya que como estamos hablando antes, ahí ya lo hemos quitado, el otro aparejo, porque estaba ya bastante tocado de varias capturas. Y no quiero arriesgarme, ¿eh? Aquí estamos con gusana de canutillo, que es lo que he comprado hoy, un vasito de gusana de canutillo, que en esta fecha es prácticamente lo mejor que hay, ¿eh? Lo que pasa que como sabemos, la gusana es muy, le gusta todo tipo de pescado y entra, por lo mismo entra el chico que el grande, y muchas veces nos tenemos que aguantar con coger pescado chico. Porque todo no, el pescado chico no deja comer al grande, pero bueno, es lo que hay, así que entre cólico entra una lechuga, como se suele decir. Ahí tenemos al fondo el club náutico de la cacería. Aquí esta zona es muy tranquila, es muy buena para echar un ratito. Allá abajo está todo lleno de barcos, pero aquí pues hay menos barcos y están las aguas más tranquilas. El pescado nota la diferencia de que los barcos, cuando llegan, el ruido, meten, tiran el rezón, un ruido de motor, en fin, eso espanta mucho al pescado, ¿eh? Aunque creamos que no. Entonces yo suelo ponerme en zonas más tranquilas, ¿eh? Se coge bien, si no, pues también no hay problema. Así que hay que... El pescado aprende bastante. El pescado aprende. Entonces hay que ser lo más cauto posible en la pesca. Ya que el pescado sabe igual que todos los animales. Busca la tranquilidad y no tiene que... En fin, yo... Seguramente por ahí estarán cogiendo más pescado que yo, pero... Yo estoy aquí tranquilo. Tampoco se trata de coger mucho pescado. Poquito y bueno y tranquilo. Mira, ahora acabo de sacar aquí esta ostra de aquí. Esto es una zona que tiene mucho cascajo, mucho ostras, ostiones grandes, ¿eh? Y entonces
en esta zona de aquí, que tiene mucho cascajo, es donde se resguardan todos los... mira, este cangrejito más pequeñito. Bueno, y si observamos aquí, si observamos, hay unos diminutos... a ver si los vemos, a ver... unos pescados chiquititos, chiquititos, son... las ovitas se entremete aquí, a ver, para poder refugiarse de los depredadores. Mira, esto es, tiramos al agua, y fíjate que otra más grande, más bonita. Aquí hemos visto antes una miniatura de pescado, las ovas, todo se esconde ahí. Tiramos al agua otra vez. Zapatilla, una zapatillita muy... pero vamos, dentro de 2 o 3 meses estará estupenda. Venga, adiós. ¿Qué? ¡Toca agua! Claro, es que te dije que te viniera un poquito más para aquí. Pero no pasa nada, ¿eh? Que vale, que ahí puedes pescar también. Ahí hay 2 metros de agua. Sarguito. Sarguito. Este está entre Pinto y Valdemoro. Vamos. Este está un poquito, pero vamos, este tiene ya un tamaño aceptable. Mire, se ha tragado los 2 anzuelos. Ha cogido los 2 anzuelos, nada menos. El teléfono no me para de llamarme. Bueno, este tiene un tamañito, está gordito, tiene mucha... lo vamos a echar a la nevera. ¡Ya me voy! ¡Me he quedado sin gusana! No sé, pero... que he tirado muchísimas yo porque no tiene la medida. Claro. Pues nada, el último lance. ¡José! ¿Qué hora es? ¿Qué hora? ¡1:20! Bueno, pues ya me voy. Ya me voy, no tengo, mira. Me han acabado las gusanas. Se emborracha de los aromas de...